Cuando hay una ratificación por parte de la entidad gubernamental del gobierno venezolano que da a Maduro como presidente ya electo, lo ratifica en el cargo, y la verdad es que esto ha generado muchísimas reacciones a nivel internacional, pero también a nivel local. De hecho, ya les contábamos el del rechazo del presidente Boric a esta proclamación. Vamos a conversar con el profesor Jorge Sanz, que ya está en contacto junto a nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, profesor, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Hay algún cambio? ¿Ya se ratifica que no hay ni una posibilidad, por ejemplo, de que haya alguna modificación dentro de la administración de Venezuela esta ratificación? Bueno, la sentencia del tribunal señala que con este recurso que presentó el presidente Maduro, se cierra absolutamente el contencioso electoral, por lo tanto se ratifica el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 pasado. Entonces hay varios elementos aquí que llaman la atención. Primero, ¿por qué el presidente Maduro, el presidente electo, presenta un recurso contencioso en un tribunal de justicia y no en un tribunal electoral, aun cuando tenga una sala electoral? Claro. Y lo otro que llama la atención es que lo que señala el documento es que se hizo un peritaje formal a los resultados. Y si no tienen las actas, ¿cómo hacen un peritaje formal a los resultados? Entonces, hay elementos que son difíciles de entender, difíciles de digerir, ¿no es cierto? Y vamos tratando de tapar el fraude con una cosa detrás de la otra y ninguna de estas resulta. Es que eso le iba a decir, profesor. Perdón, eso le iba a decir, que en el fondo, claro, no lo da en el Tribunal de Elecciones, pero lo pasa a la justicia, justicia que también es manejada por su administración, para tratar, me imagino yo, de tener, frente a los cuestionamientos que van a seguir existiendo, tener una justificación al decir, no, miren, sacamos del análisis del Tribunal de Elecciones, nos fuimos a la justicia nos ratifica. Entonces, pero la verdad es que suena bastante, bastante burdo, por decirlo de alguna manera, esta posible justificación también. Sí, es difícil asumirlo, primero porque lo que buscaba el presidente Nicolás Maduro cuando hace la presentación es que la sala electoral certifique los resultados. Es decir, entró con los resultados a la sala lo que tenía que hacer era certificarlo. Bueno, la sala lo certificó y dice, ¿sabe qué? Hicimos un fallo y esto está funcionando y está perfecto y ganó Maduro. Entonces, la separación de los poderes, que son uno de los elementos centrales de la democracia, aquí verdaderamente no existe, porque todo este tribunal es parte del gobierno de Nicolás Maduro, nombrados por Nicolás Maduro, son parte del partido de Nicolás Maduro, por lo tanto, algún nivel de imparcialidad no existe. Y es eso, Cristian, lo que señala la misión, o misión, que nombra la Naciones Unidas para establecer los hechos de Venezuela. Exacto. Esa misión, esa organización, dice que hay una falta de independencia e imparcialidad en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, desde Naciones Unidas nos están diciendo que ese fallo, junto con las elecciones que ya están cuestionadas, que este fallo del Tribunal Supremo también está cuestionado y tampoco tiene imparcialidad. Por lo tanto, nada de lo que han hecho desde la perspectiva internacional, desde la perspectiva de Naciones Unidas, tiene sentido. Claro, que esa forma de funcionamiento además afecta fuertemente a la democracia y a todos sus procesos, inclusive. Profesor, ¿qué puede significar esto a los ojos del mundo, a las organizaciones, a los países que tenían algún grado de vinculación con Venezuela? Aquí ya definitivamente tiene que haber un reconocimiento que es un gobierno que se autoproclamó. Es muy interesante, sí, es muy interesante lo que hizo el presidente Boric. El presidente Boric dice que se ha concretado el fraude. Por lo tanto, ya tenemos un primer elemento. Ahora, el mismo Twitter de los mismos ex del presidente Boric dice, con esto voy a recibir de nuevo todos los insultos de Maduro de vuelta. Pero ya hay un elemento. El segundo elemento es Naciones Unidas, que dice que efectivamente no hay ninguna imparcialidad, por lo tanto, la sentencia de ese tribunal no tiene ningún valor. ¿Qué va a pasar con los aliados? Bueno, la verdad es que los principales aliados que tiene Nicaragua y Cuba en América no van a aportar algo distinto a lo que ya han dicho. Los grandes aliados que tiene como Rusia, China, Irán,
tampoco van a aportar mucho porque lo que hay dentro de Venezuela para ellos son intereses económicos que están puestos dentro de Venezuela. No es que sean amigos, sino que los intereses, el petróleo, el oro, están dentro de Venezuela y esos son los intereses de China y de Rusia. Por tanto, no va a cambiar mucho el relato que hay. Y en el mundo occidental, lo que va a, en el resto del mundo occidental, lo que va a suceder es que el mundo va a tomar conciencia de que efectivamente este es un gobierno autoritario que se proclamó en un autogolpe, que las elecciones que realizó no son, los resultados de las elecciones no son los reales, que no es capaz de mostrar las actas de la elección para justificar lo que el tribunal dice que es su triunfo. El tribunal no es capaz de mostrar las actas, por lo tanto, lo que se empieza a consolidar, tal como lo dijo el presidente Boric en su mensaje, es un fraude de marca mayor y que lo vamos a sufrir dentro de América porque es probable que el flujo migratorio de venezolanos siga saliendo desde Venezuela y se concentre probablemente dentro de América Latina. Claro, desde su perspectiva esto podría pasar, esto podría gatillar ante el reconocimiento de este fraude, de dictadura, como lo ha calificado el presidente Boric, también esto ya podría ser la apertura final de esta llave que genere una ola migratoria hacia nuestro país y hacia otros lugares del continente. Sin duda, cuando tú capturas las elecciones, cuando amañas las elecciones, cuando no eres capaz de mostrar las actas y los resultados reales, cuando no tienes una separación de poderes, cuando no respetas la voluntad del pueblo, cuando no respetas la democracia, cuando te transformas en un gobierno aplasta a la oposición con distintos elementos, con el ejército, con la policía, con los motoristas que andan ahí con sus chaquetas rojas atacando a la oposición, empezamos a hablar sin duda de una dictadura. Democracia ahí no existe y hay demasiadas evidencias de que la democracia ahí no existe. Por mucho que queramos ponerle un relato, no existe. La elección que podría haber justificado en algún nivel, como lo ha hecho en las elecciones anteriores, que se refugiaban en el resultado de las elecciones, bueno, aquí no se pueden refugiar en el resultado de las elecciones porque el mundo, la sociedad internacional, Naciones Unidas, el Centro Carter, la OEA, se dieron cuenta que las elecciones habían sido un fraude, que todo lo que ha sucedido para llegar a este resultado del Tribunal Electoral que dice que efectivamente ganó Maduro, todo ha sido un fraude. De 8 millones de venezolanos que están afuera, pudieron votar 500 mil. Entonces, nada ha funcionado y nos damos cuenta hoy día que efectivamente estamos frente a una dictadura, que esa dictadura va a endurecer la mano necesariamente porque es la única forma que tiene de sostenerse en el poder. Y eso va a generar una salida de venezolanos que no van a soportar más el tener un sueldo mínimo de equivalente a $3. Ahora, profesor, esto debiese llevar a que países que no han reconocido a Edmundo González como presidente lo hagan, entre ellos nuestro país, por ejemplo. El hecho de reconocer a Edmundo González es un hecho político, es un símbolo político, porque dentro de Venezuela, si el mundo, la sociedad internacional, no aplica las sanciones que tiene que aplicar, no ejerce la presión que tiene que ejercer, el reconocer o no a Edmundo González no va a cambiar la situación. Todo el mundo ya sabe que Edmundo González es el presidente electo. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que debiera hacer, lo que debiera pasar, es que en estos 6 meses que quedan para que el presidente asuma el cargo por un nuevo periodo, efectivamente se lleven a cabo conversaciones duras, fuertes, con el gobierno de Nicolás Maduro, que se le entregue una salida a Nicolás Maduro. Si yo creo que está aferrado al cargo porque no tiene nada más que hacer, no tiene dónde ir, tiene juicios pendientes afuera, tiene acusaciones en el Tribunal Penal, tiene acusaciones por la DEA en Estados Unidos. Sale de Venezuela y va a caer preso. Entonces hay que entregarle una salida humana, por decir algo, él no tiene mucha humanidad, pero entregarle una salida humana para que efectivamente la voluntad del pueblo venezolano se pueda consolidar con la asunción como presidente de Edmundo González. ¿Y Pero cómo esa conversación tiene que darla a los países grandes. caminan estas dos posibilidades de acciones? Por una parte, las sanciones internacionales, la dureza del mundo frente a esta dictadura, pero por otro lado también el allanar, si es posible, si está disponible, además, alguna salida para Maduro y así hacer el cambio correspondiente. ¿Cómo conversan? ¿Cómo se llega a un punto de acuerdo entre estas dos medidas?
La política, decía el presidente Elwin, si no me equivoco, es el arte de lo posible. Tenemos que buscar, el mundo tiene que buscar la forma de salir. La solución que da Brasil de repetir las elecciones no tiene ningún sentido. Las elecciones ya fueron, los resultados están, las actas están, es cosa de reconocer las actas. Hacer una nueva elección es someterse de nuevo al pueblo venezolano a un fraude a lo mejor mayor que este. Entonces, eso no tiene sentido. Lo que hay que buscar es cómo respetamos la voluntad del pueblo que busca la salida de Maduro a partir de conversaciones políticas, de ceder en algunos puntos, de no ceder en otros, pero desde mi perspectiva tiene que haber algún elemento que le permita a Maduro decir, ok, me voy de aquí, pero me tengo que ir a un lugar seguro. Y lo otro es que tiene que salir con alguien más, porque probablemente Maduro ya tenga esa solución. El presidente Biden en algún instante ablandó las sanciones de Estados Unidos pensando en darle una oportunidad a Maduro de salir de Estados Unidos y refugiarse en algún lugar. Se ha hablado de Turquía, se ha hablado de Irán, se ha hablado de muchas partes. Pero también tiene que salir Diosdado Cabello, por ejemplo. Porque si sale Maduro y se queda Diosdado Cabello, es peor. Claro. Es más grave la situación, digamos. Porque el entorno del presidente Nicolás Maduro es demasiado violento para hacerse cargo de un país como Venezuela, que está fracturado en su espíritu, está fracturado en su moral, está fracturado en la economía, está fracturado en la política. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recuperarlo. Y este grupo de personajes que están gobernando con Nicolás Maduro no van a ser capaces de recuperarlo. Es necesario que salgan de ahí de alguna parte, por alguna fórmula que se tiene que negociar. Que la tiene que negociar probablemente Estados Unidos, probablemente la OEA, si es que la acepta, porque Venezuela no está en la OEA. Probablemente Brasil entienda y converse en el BRICS con China y con Rusia de que tienen que exigir una salida de Maduro. Hay muchos elementos, pero hay que tener la voluntad de usarlos. Y lo que aparentemente sucedió es que el presidente Lula no tocó esas teclas y optó por Claro. la solución de repitamos las elecciones. Y eso No es no tiene viable. mucho sentido porque vamos a caer a lo mismo. Es lo mismo. Muchas gracias, profesor Jorge Sanz, analista de la Universidad del Desarrollo, por estos minutos. Que esté muy bien. Encantado de conversar contigo, Cristian. Que estés muy bien. Igualmente.